Buenas tardes, soy doctor Alberto Seehaus, médico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano. Me ocupo de la sección de oncoimágenes y fundamentalmente de cuerpo, y soy subdirector de la carrera de médicos especialistas de la UBA. El tema del cual les voy a hablar hoy es del rol de las imágenes en cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las novedades? Y los nuevos criterios a tener en cuenta. Los desafíos en cáncer de pulmón se encuentran en establecer grupos de riesgo, lograr poner en práctica programas de screening mediante tomografía de baja dosis, estadificar a los pacientes de estadios más tempranos. Hoy el 50% de los diagnósticos se hacen en estadios tardíos, 3 y 4. Reducir costos en programas de salud mediante un diagnóstico temprano. Establecer programas de abandono del hábito tabáquico. Esos son los desafíos que tenemos nosotros como médicos. Y en cuanto al rol de las imágenes en el cáncer de pulmón, yo diría que abarca todas las etapas, desde el diagnóstico hasta el control postquirúrgico o post-radioterapia, según sea el caso. Con lo cual, las imágenes siempre van a estar presentes en un paciente que se estudia con cáncer de pulmón. Y para eso yo hice este cuadro resumido, donde pone de manifiesto las diferentes utilidades de los métodos por imágenes, de acuerdo si la enfermedad está limitada solamente al pulmón o fuera del pulmón, donde ya hay metástasis, ya sean óseas o a distancia. Y como podrán ver, con diferentes colores, los que tienen más crucecitas y los de mayor utilidad son la tomografía y el PET-TC, ya sea para la estadificación local como para la reestadificación a distancia. La radiología simple ha perdido de la mano de la tomografía computada, dado que presenta varias zonas oscuras o de difícil interpretación por interposición ósea generalmente. En este paciente podemos observar una imagen poco definida en la proyección del lóbulo superior derecho que corresponde a un adenocarcinoma visto muy bien con TC, pero muy mal con radiología. Por lo cual, ante una duda, la tomografía es prioritaria para poder establecer con criterio lógico una lesión pulmonar. Esta es una lesión mixta que tiene un componente sólido que traduce invasión estromal y áreas en vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado en los adenocarcinomas en general representa crecimiento lipídico. La tomografía ha evolucionado, al igual que los diferentes métodos por imágenes, desde los años 70 hasta la actualidad. La tomografía pasó de ser convencional, de realizar corte por corte, por eso se la llamaba axial, para pasar a ser multiplanar o volumétrica. Hoy obtenemos un volumen de información, no hay información que se pierda en la tomografía computada. Y eso nos ha permitido a nosotros, los radiólogos, poder acercarnos a la estructura más fina y con más dificultad para lograr detalle, como por ejemplo el bulillo pulmonar secundario. Hoy es muy fácil poder caracterizar lesiones a través de la tomografía, fundamentalmente a través del avance tecnológico, y que cada vez los equipos son más rápidos y con cortes de más fina resolución. Esta es una lesión en el lóbulo superior derecho en un paciente fumador con una baja densidad, a la que nosotros denominamos en vidrio esmerilado, que corresponde a un adenocarcinoma in situ. Es un hallazgo temprano en un paciente fumador y si se hace una resección en cuña, como generalmente se hace en este tipo de lesiones, la sobrevida a los 5 años es del 100%. ¿Cuáles son las consideraciones morfológicas que tenemos que tener en cuenta? Las especulaciones es un criterio de malignidad. Cuando son mayores de 2 milímetros, se asocian con metástasis ganglionar, invasión vascular y menor sobrevida de los pacientes.
Por lo tanto, debemos referenciarlas a la hora de hacer un informe. En los nódulos mixtos, ya sean nódulos sólidos más componente en vidrio esmerilado, recordamos que la parte sólida es un signo de invasión estromal. En los tumores sólidos, la presencia de bordes cóncavos o hendiduras se asocia a tumores poco diferenciados. Para seguimiento, los criterios morfológicos que orientan a malignidad son el aumento de la densidad. Acá vemos un nódulo con una densidad mixta, que en un control al año ha aumentado su densidad. Cuando aparece el componente sólido en una lesión previamente en vidrio esmerilado, indica invasión estromal, esto se da en los adenocarcinomas. Cuando ese componente sólido aumenta de tamaño, es un criterio de progresión. Y nos valemos de la tomografía, no solo en medir bidimensionalmente una lesión, o sea, en ambos ejes, eje mayor y eje menor, y obtener un promedio, como indican las guías actuales, sino que nos permite también establecer volumetría de las lesiones y con mayor precisión si un tumor ha crecido o no. Vemos un ejemplo de una lesión tumoral con poca modificación de acuerdo al criterio morfológico, pero con una variación importante en cuanto a su volumen. La tomografía permite hacer también estudios dinámicos. Con un valor de corte de 15 unidades Hansch, se obtienen valores de sensibilidad y especificidad altos, del 98 y 60% respectivamente. Eso se da fundamentalmente para aquellos tumores altamente vascularizados. Y en general, los tumores carcinoides es el mejor ejemplo para decir. Son tumores que captan muy poco la FDG, la fluorodeoxiglucosa, que es el radiotrazador que se utiliza en el PET. Por eso se ven con poca avidez por el radiofármaco, pero cuando uno hace técnicas con contraste, captan intensamente y presentan lento washout, lento lavado. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros los radiólogos para alertar a los médicos que detectan a los pacientes ante lesiones sospechosas? Este fue un estudio hace unos años, 5 años precisamente, donde se informó como una lesión indeterminada en el vértice izquierdo. El paciente se pierde, vuelve a los 5 años y vuelve ya con un tumor en estadio avanzado, con signos de linfangitis y derrame pleural homolateral, o sea, ya en un estadio M1A. ¿Cómo hacemos para alertar? Para eso se han establecido guías. LAMRADS es una de ellas. Es un sistema que utiliza tomografía de baja dosis y permite categorizar las lesiones, estableciendo recomendaciones sobre el seguimiento y probabilidad de malignidad. Toma como base guías internacionales y permite establecer uniformidad en los hallazgos y establecer criterios de control. Y esto es muy importante para los médicos que derivan a los pacientes, porque nosotros mismos ayudamos en cuanto al seguimiento que tiene que tener ese paciente. También facilita adherencia a programas de screening. LAMRADS divide a los pacientes en 4 categorías. La última en A y B, de acuerdo a las características de los nódulos, aquellos con aspecto benigno, como los nódulos calcificados, nódulos pequeños menores de 6 milímetros, y aquellos mixtos o sólidos mayores de 8 milímetros, donde entran ya en la categoría mayor. Para estos, el manejo es diferente. No solo es espera y control al año, sino que hay que tener una conducta más agresiva, ya sea con biopsia o controles periódicos más cercanos. También acá entran a jugar los métodos metabólicos, como el PET-TC. Flaxner Society, en el año 2017, creó otras guías, como lo viene haciendo año por medio, sobre aquellos nódulos incidentales que día a día nosotros encontramos en pacientes adultos
mayores de 39 años, no inmunocomprometidos o con historia de cáncer. Para estos nódulos, llamados incidentales, se le da importancia a los nódulos mayores de 6 milímetros y a los pacientes en bajo riesgo y alto riesgo, y de acuerdo a eso establece criterios de seguimiento. También para los nódulos solitarios o múltiples y aquellos nódulos que tienen vidrio merilado nada más o son nódulos subsólidos con componente en vidrio merilado y sólido. También establece criterios para aquellos nódulos múltiples en cuanto al seguimiento de las lesiones y las posibilidades de malignidad de los mismos. Los adenocarcinomas son los tumores más frecuentes que podemos encontrar en el pulmón. Tenemos la hiperplasia adenomatosa atípica, que es un estadio anterior al tumor, es como el pólipo en el cáncer de colon, el adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma mínimamente invasivo, y los adenocarcinomas invasivos. La hiperplasia adenomatosa atípica es la lesión más pequeña pretumoral detectada por TC. Es similar al pólipo en el cáncer colorectal. Es una lesión en general en vidrio esmerilado menor a 5 milímetros. Y puede ser única o múltiple. Así se ve en tomografía computada y esta lesión requiere seguimiento. El adenocarcinoma in situ generalmente se presenta como nódulo con densidad en vidrio esmerilado mayor a 5 milímetros y la sobrevida en estas lesiones es del 100% a los 5 años. Vemos acá otro paciente con un adenocarcinoma mínimamente invasivo, o sea, hay una parte de la lesión que invadió el estroma pulmonar, pueden ser nódulos mixtos o nódulos parcialmente sólidos. En general la parte sólida es mayor a 5 milímetros. Por último tenemos los adenocarcinomas invasivos, que son los más frecuentes. Hay varios subtipos, generalmente se presentan como nódulos sólidos, pero pueden presentarse también como nódulos mixtos. En este caso la parte sólida es mayor a los 5 milímetros. En este estudio prospectivo multicéntrico se hizo un trabajo importante sobre la evolución natural de los nódulos subsólidos. ¿Qué pasa con estos nódulos? ¿Les damos importancia o no les damos? Sobre una cantidad de 1.230 subsólidos nódulos que fueron estudiados, sobre la posibilidad de adenocarcinomas, los mismos fueron divididos en tres subgrupos. Aquellos clasificados como subsólidos puramente en vidrio esmerilado, heterogéneos, donde había un componente sólido, detectado solamente con ventana pulmonar, y aquellos parcialmente sólidos, donde la parte sólida se detectaba solamente con ventana mediastinal. O sea, nosotros los radiólogos hoy tenemos la posibilidad de utilizar ventana pulmonar y mediastinal para poder predecir en qué circunstancia estamos. De acuerdo a la conclusión de este trabajo, los adenocarcinomas invasivos, que son los más importantes, fueron diagnosticados solamente en aquellos nódulos parcialmente sólidos, correspondiendo al 1% solamente de todos los nódulos resecados. Este es un ejemplo de la práctica nuestra, en un paciente que tenía hábito tabáquico, más de 30 Pax years durante varios años, encontramos un nódulo mixto con parte en vidrio merilado y un componente sólido. Entonces, bajé a ventana mediastinal, le medí la parte sólida y establecí el criterio dentro del informe de un adenocarcinoma mínimamente invasivo. Y ese fue el resultado de la anatomía patológica. Hubo variaciones en cuanto a la séptima y octava edición del nuevo TNM, apareciendo la categoría de adenocarcinoma microinvasor, con crecimiento lipídico predominantemente y áreas de invasión estromal de menos de 5 milímetros. Determinar esta categoría es importante, dado que la sobrevida a los 5 años es cercana al 100%. Si hacemos un cuadro comparativo entre la séptima edición y la octava edición, tenemos
T1, el AMI, recientemente descrito, como mínimamente invasivo, y el T1 fue dividido en tres subcategorías, T1A, B y C, de acuerdo si tenía un centímetro, entre 1 y 2 centímetros, o 2 a 3 centímetros. Para el T2 se lo subdividió en T2A y T2B, de acuerdo si tenía 3 centímetros o más, o entre 4 y 5 centímetros. Si comprometía al bronquio fuente, pero no a la carina, y producía telectasia a distancia o neumonía post-obstructiva. Para los tumores en estadio T3, se definió tumores mayores a 5 centímetros, entre 5 y 7 centímetros, o si tenía un nódulo en el mismo lóbulo. Y vemos un ejemplo, evaluado con tomografía y con PET, cuando tenemos una masa tumoral y otro nódulo cercano, que también correspondía a un tumor, en la nueva clasificación se lo denomina T3, un nódulo satélite en el mismo lóbulo, fácilmente reconocible. Los tumores del surco superior, o los tumores de pancoas, así se denominan, antiguamente evaluados con radiología, hoy son muy fáciles de observar mediante tomografía computada, fundamentalmente para evaluar si existe o no compromiso de un cuerpo vertebral, plexo braquial o grandes vasos, lo cual pone alejada la posibilidad quirúrgica en estos pacientes y tiene que ir a neoadyuvancia. Por eso es muy importante el uso de contraste endovenoso para descartar compromiso vascular. Y ustedes se preguntarán cuál es el rol de la resonancia que yo mostré hoy en el cuadro. Generalmente en los tumores del opérculo superior, o sea, los tumores del vértice, los tumores del pancoas, y aquellos tumores en las bases pulmonares, en la zona de transición, tóraco-abdominal y cérvico-torácica. Son los tumores apropiados para evaluar mediante resonancia magnética. Hay que recordar que la resonancia magnética puede realizar estudios con respiración sostenida en 10-15 segundos en una sola apnea. La octava edición también clasifica los tumores T4 como aquellos tumores mayores a los 7 centímetros, si invaden el diafragma o si hay un nódulo en diferente lóbulo del mismo pulmón. El resto no ha cambiado con respecto a la séptima edición. Vemos en un corte de sagital, una tomografía, un nódulo tumoral primario, un adenocarcinoma, asentando en el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Acá tenemos la cisura menor, donde contacta con el tumor, y otro nódulo satélite en el lóbulo medio. Esto, de nuevo, a la nueva denominación del T8, TMT8, tenemos un estadio T4. En la invasión mediastinal, la importancia del contraste endovenoso es fundamental. O sea, que yo diría que ante un paciente con cáncer de pulmón, uno debe pedir siempre contraste endovenoso para exactamente ver si hay o no compromiso de los grandes vasos. Acá tenemos una radiografía donde vemos un mediastino ensanchado en un paciente con hemoptisis y sospecha de un cáncer de pulmón, donde vemos una masa, la S itálica de Golden, como se denominaba antes, que hacía sospechar de una masa tumoral, y vemos la lesión, cómo amputa la rama derecha de la arteria pulmonar, parte del bronquio fuente derecho, y se acompaña de adenopatías en los diferentes compartimentos mediastinales, fundamentalmente en el grupo 7 o grupo subcarinal. Cuando la invasión cardíaca, o sea, ya estamos en el estadio más avanzado, en el estadio T4, las técnicas de angio-TC suelen ser muy útiles. Vemos acá compromiso de la aurícula izquierda con esta lesión tumoral, fácilmente visible con contraste endovenoso. Y acá en otro paciente, también compromiso de la aurícula izquierda, parte del bronquio izquierdo asociado a derrame pleural. Este es un estadio más avanzado, ya es un estadio T4 con derrame. En cuanto al N, no hubo modificaciones con respecto a la séptima edición, pero sí le dio valor pronóstico.
dado que un N3, o sea, un paciente que tiene un cáncer de pulmón con una adenopatía, por ejemplo, supraclavicular, la sobrevida a los 5 años radica entre el 9 y el 20%, a diferencia si tiene una adenopatía iliar ipsilateral, donde es casi del 50%. Por lo tanto, da un factor pronóstico de acuerdo al estadio de las adenopatías. En cuanto al M, lo subclasificó también en tres grupos. El M1A, si hay un nódulo contralateral, derrame pleural, derrame pericárdico, nódulos pleurales o en el pericardio. M1B, si hay metástasis estratotáxica única. Y M1C, si hay metástasis múltiples en un solo órgano o en múltiples órganos. También da un valor pronóstico, dado que si el paciente se encuentra en un estadio muy avanzado, con lesiones múltiples en múltiples órganos, en un estadio M1C, el pronóstico de sobrevida a los 5 años es casi del 6%, es muy escaso. Es fácil ver con los métodos metabólicos aquellas lesiones que plantean dudas en la tomografía computada y que uno podría definir solamente como áreas con engrosamiento focal pleural, pero el PET-TC muestra claramente cómo esta zona es ávida por FDG y corresponde a un sector con metástasis pleural. Por lo tanto, no tenemos dudas acá en que el paciente está en un estadio avanzado, un estadio M1A, y que para confirmar histológicamente había que hacer una punción biopsia dirigida, generalmente mediante tomografía computada, para hacer una confirmación histológica. También para las metástasis óseas múltiples, por ejemplo, en este paciente M1C, muchas veces las metástasis no tienen expresión en la tomografía computada y las vemos frecuentemente en el día a día en tomografía computada como una zona con avidez por la FDG, vemos una metástasis acá en esta vértebra lumbar, y en el sacro, en el alerón sacro derecho, que tenían muy poca expresión en la tomografía computada, yo diría casi nula, pero sí se pone de manifiesto en el examen PET-TC, por lo cual el PET-TC hoy es una indicación cuando uno va a someter algún esquema de tratamiento a un paciente con cáncer de pulmón, aún en estadios iniciales. Y recordando el valor, ya sea en estadios iniciales o cuando haya lesiones avanzadas, la TC y el PET-TC son los métodos de elección para evaluar a estos pacientes. ¿Y qué es el PET-TC? Bueno, el PET-TC combina un método totalmente metabólico con un método morfológico, que es la tomografía computada. La conjunción de ambos es lo que uno denomina PET-TC. Se utilizan radiotrazadores con distribución específica. La flúor de óxido y glucosa es la más utilizada en PET. Hay otros, como por ejemplo la colina, utilizado generalmente en pacientes con cáncer de próstata. La DOPA, para algunas circunstancias especiales de hiperinsulinismo. Y aquellos que tienen receptores a somatostatina, por el galio 68, para los tumores neuroendocrinos. Cada tumor tiene su radiofármaco específico. ¿Cómo actúa la FDG? Desde el compartimento vascular, donde nosotros inyectamos FDG y pasa a la célula tumoral, que es esta, hay receptores en la membrana de esa célula que se llaman GLUT. 1, 2 y 3. De acuerdo a la cantidad de receptores de membrana, va a ser el valor de SV de esa lesión. Hay algunos tumores que no tienen esta expresión genética, carecen de receptores de membrana, algunos mielomas, por ejemplo, y son causas de falsos negativos. Hay que reconocerlo, hay que saberlo. Es una debilidad del método al no tener receptores de membrana. Por suerte se da en muy pocos casos. El mieloma es uno de esos, y algunas variedades nada más. ¿Qué pasa con la FDG una vez dentro de la célula? Se transforma en glucosa 6-fosfato por medio de esta enzima
y persiste gran tiempo dentro de la célula. Eso es lo que permite realizar el estudio y no que entre como la glucosa normal al ciclo de Krebs y rápidamente desaparezca. Por lo tanto, de eso nos valemos nosotros. Al no poder metabolizarse la FDG6-fosfato en otro metabolito y entrar en el ciclo de Krebs. El SUV, Standard Uptake Value, se da en diferentes situaciones. En general, habla de densidad celular y da valor pronóstico a algunas lesiones. Hay que saber que hay captación fisiológica, vamos a ver en qué lugares, que el cáncer capta la FDG, pero también los procesos inflamatorios o infecciosos captan también la FDG. Por lo tanto, es sensible, pero poco específico, hay que reconocerlo. ¿Cómo es la distribución normal de la FDG? Normalmente se elimina y capta el encéfalo, porque el encéfalo necesita mucha glucosa, las glándulas salivales, el corazón, y se elimina por vía urinaria, o sea, es normal que los riñones capten la FDG y se elimina por vejiga. Podemos encontrar en este paciente, todo esto es normal encontrar. Este paciente no es patológico, es un paciente normal. Las aplicaciones clínicas son muchas. En general, oncología, neurología, cardiología, infectología son quienes más utilizan este método, pero yo diría que la mayoría, el 95% de los casos, está destinado a pacientes oncológicos. Y de acuerdo a este estudio realizado en nuestro servicio, sobre más de 15 años de estudios de pacientes con PET-TC, la mayoría de los tumores fueron linfoma en el 25%, es decir, el cáncer colorrectal, y el cáncer de pulmón en un 17%. Otros con menores porcentajes son los acá visualizados. O sea, linfomas, cáncer colorrectal y el cáncer de pulmón son los tumores que más frecuentemente son estudiados por este método. No todos captan de la misma manera. Hay algunos que captan intensamente la FDG. Eso tiene que ver, como lo dije antes, con la cantidad de receptores de membrana de las lesiones, fundamentalmente. Da un valor pronóstico. El melanoma capta intensamente, el cáncer de pulmón no microcítico también, pero hay otros, como el cáncer de próstata, algunos tumores renales y los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, G1 y G2, captan en forma muy baja la FDG. Vamos a ver algunos ejemplos mediante PET-TC en pacientes con cáncer de pulmón. Permite establecer también estadificación, uno puede estadificar el paciente. Acá tenemos el estadio T4, el tumor está invadiendo la vena cava superior, este paciente necesita, va a ser un edema en esclavina, una derivación, una colocación de un stent. Acá vemos la lesión metabólicamente activa, pero nos encontramos con un ganglio supraclavicular, frecuentemente pasado desapercibido por tomografía computada y muy fácil de ver en PET-TC. El paciente tenía una lesión renal, sospechamos de una metástasis renal, pero trató de ser, en realidad fue un tumor primario, otro tumor sincrónico, con lo cual el estadio fue M0. Acá tenemos una lesión tumoral en estadio T2A, N0, M1. ¿M1 por qué? Tiene una lesión hipermetabólica en el hueso ilíaco izquierdo, con escasa representación en la tomografía computada. Eso lo vemos todos los días. Acá en el examen PET vemos este foco de captación de la FDG y cuando hacemos la fusión PET-TC vemos cómo la lesión coincide con parte del ilíaco izquierdo. Es una lesión metastásica. Una indicación clara de este método también es dónde dirigir la biopsia a fines de obtener material histológico. Recordar que los pacientes fumadores tienen más chance de cáncer de pulmón, pero también los ganglios sufren fenómenos de antracosis, o sea, es muy común encontrar en pacientes fumadores con cáncer de pulmón
ganglios que captan la FDG, pero no son tumorales. En general, las hacemos mediante tenescopía, aquellos ganglios positivos para confirmar si son o no tumorales, porque cambia el abordaje quirúrgico, pero muchas veces nos encontramos con nódulos con antracosis. Hay que reconocerlo, se da más en pacientes fumadores. Con PTC se detectan metástasis a distancia no sospechadas en aproximadamente el 10% de los pacientes, y eso cambia la estrategia del tratamiento de estos. Por lo tanto, es un método muy importante, y hoy por hoy todo paciente con cáncer de pulmón debería ser estudiado con PTC. ¿Cuáles son los tiempos de espera post-tratamiento? ¿Cuáles son los recomendados para la realización del estudio? Esa es una pregunta bastante frecuente que nos realizan. ¿Para cuándo hacemos el estudio? Si el paciente recibió quimioterapia, hay que esperar 2 a 3 semanas. Si el paciente recibió radioterapia, hay que esperar un poco más, hasta 12 semanas. Posterior a un procedimiento quirúrgico, más de 3 meses. Y eso va a depender también de la complejidad de la cirugía y si hubo complicaciones, abscesos, etcétera, porque el tiempo tal vez tenga que prolongarse. Si no, pueden dar falsos positivos. Hablamos algo del galio 68. Se lo utiliza para los tumores neuroendocrinos, que son un grupo heterogéneo de tumores que tienen en común la expresión de receptores de somatostatina en la membrana y segregar diversas hormonas. Las más frecuentes son la serotonina, la epinefrina, norepinefrina, insulina y la gastrina, para el caso de los gastrinomas. Los sitios de compromisos son varios: cabeza y cuello para los paragangliomas, en general se dan en el cuerpo carotidio. El carcinoma medular de tiroides se estudia con galio 68. El pulmón, tumores carcinoides, timo, esófago, estómago, duodeno, tracto intestinal. Como ven, la localización es variada. Para el páncreas, aquellos tumores funcionantes, fundamentalmente los insulinomas, lucanogomas, lipomas y los no funcionantes. Esas son las indicaciones. Hay, así para la FDG, había 3 tipos de receptores, GLUT1, 2 y 3. Para galio 68 hay 5 receptores de somatostatina, del 1 al 5 van. Y los niveles son altos para aquellos tumores bien diferenciados. El subtipo 2 es la variante más frecuente, es el receptor más frecuente de encontrar. La FDG lo podemos utilizar en pacientes que tienen tumores neuroendocrinos, pero tienen que ser tumores de alto grado, que no expresan receptores de somatostatina, con más de 20 mitosis por campo. Los tumores de bajo grado, o sea, tumores en estadio G1, G2, no concentran la FDG, son patrimonio del galio 68. Y este es un cuadro donde un poco pongo en ejemplo y en palabras lo que acabo de decir. Los tumores bien diferenciados, neuroendocrinos, se estudian con galio y los pobremente diferenciados, donde tienen más de 20 mitosis, con FDG. Ejemplos de un tumor carcinoide con metástasis perisofágicas, hepáticas y un arco costal derecho. Vemos la lesión tumoral, el compromiso ganglional y la metástasis costal que no se veía en la TC. ¿Cuáles son las nuevas direcciones en cáncer de pulmón? Así como los métodos diagnósticos avanzan, también avanzan la bioingeniería y nuevas técnicas que nos permiten acercarnos cada vez más a los temas moleculares y ver grados de mutación y morfología de los tumores. Encontrarán la palabra radiogenómica y radiómica. No es lo mismo. La radiogenómica es la correlación entre fenotipos imagenológicos con análisis genómicos a gran escala. Y la radiómica se trata de extracción de gran cantidad de datos de las imágenes radiológicas en los tumores. Por ejemplo, si el tumor tiene bordes cóncavos, espiculados, broncograma aéreo, notch pleural, etc. Con eso podemos ver, de acuerdo a estas características,
la asociación de algunos metagen, vamos a dar un ejemplo del metagen 19 con dos fenotipos imagenológicos distintos, uno que se presenta como nódulo sólido y uno en vidrio melirado. En el caso A, en el caso superior, A, vemos baja actividad del metagen 19 asociada a baja actividad del LR1G1, está marcado con flecha verde, y elevada actividad de la vía del receptor EGFR, epidermal growth factor receptor, significa, que resulta en una proliferación celular a través de la activación del KRAS y el PIK3CA. Estos tumores se caracterizan por márgenes regulares y aspecto sólido, elevada atenuación en la tomografía computada, con lo cual uno si ve un nódulo sólido podría pensar que ese paciente tiene baja actividad del metagen 19 y no hay mutación del EGFR. En cambio, para aquellos tumores con elevada actividad del metagen 19, hay mutación del EGFR, con lo cual corta la conexión entre el LR1G1 y el receptor EGFR. En este caso se observa un fenotipo distinto al anterior, con tumores con márgenes marcadamente irregulares o mal definidos, lo que denominamos en vidrio esmerilado. Uno puede predecir mediante esto en pacientes que no pueden ser sometidos a biopsia cuál es el fenotipo de este tumor, si tiene o no mutación del EGFR y realizar la terapéutica adecuada. Y hoy hay múltiples. Erlotinib es uno, pero hay otros. Para concluir y dar tiempo a la charla, cuando realizamos una radiografía que cada vez se utiliza menos, en general surgen dudas, surgen preguntas, y esa respuesta tiene que estar dada por la TC, porque nos permite caracterizar lesiones y el seguimiento utilizando las guías. Yo recomiendo el uso siempre de las guías. Guías Fleischner y Langrad. Resonancia, recordar, en los tumores del vértice y en las bases pulmonares. El PTC, gran utilización en la evaluación metabólica. Permite estadificar y evita cirugías en pacientes subestadificados. También se utiliza en la reestadificación luego del tratamiento. Y recordar los conceptos de algo que se viene y muy fuerte, la radiómica y radiogenómica. Así que muchas gracias por su atención y estoy a su disposición por cualquier consulta que quieran hacer. Gracias.